Momento de salir a las calles de la ciudad de San Luis y le damos los buenos días a nuestro compañero Iván López. Iván, te escuchamos. Fran, ¿cómo estás? Buen día para vos, el renovado saludo para todos aquellos que están en la sintonía de la Finura FM Radio, como es también para todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de las redes sociales de la radio. Nosotros estamos situados en la zona sur de la capital puntana, en el barrio Félix Bogado. Atención, porque estamos en el CAB, en el Centro de Atención al Vecino que tiene el municipio capitalino, porque se está llevando adelante el operativo RENAPER, algo sumamente importante, porque llega a cada barrio de la ciudad, porque comenzó una nueva semana de operativo, y nosotros vamos a dialogar con el director del Registro Civil Municipal, Francisco Ferrón, que nos va a detallar en qué barrios van a estar, que es sumamente importante. Francisco, ¿cómo le va? Buen día, gracias por estar aquí junto a la Finura FM Radio. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, importante operativo RENAPER, otra semana más en diferentes barrios. De la ciudad de San Luis. Sí, así es. Comenzamos el lunes de la semana pasada, comenzamos con el barrio San Martín, después tuvimos tres barrios, después seguimos un sistema de trabajo repartido por diferentes barrios y demás. Terminamos el día, viernes, sábado y domingo con el barrio de la República, que era uno que más demandaba la asistencia con el tema de la trámite de DNI. Hoy estamos acá en el barrio Félix Bogado, desde 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Mañana vamos a estar en el 500 Viviendas Norte, en el Centro de Acción Vecinal de la Municipalidad. El día jueves vamos a estar en el Salón del Barrio Tibilete, y el día viernes vamos a volver al barrio La República, en función de que, como te mencionaba, había mucha necesidad de trámites de DNI, ya sea de actualizaciones, de cambios de domicilio, etcétera. Y bueno, vamos a tener que volver para poder tratar de cubrir la demanda necesaria. ¿Qué tipos de trámites pueden hacer aquellos vecinos, vecinas, a través del móvil de RENAPER? ¿Qué tipos de trámites específicamente? Porque, bueno, es mucho la demanda específicamente en la República, pero bueno, más allá de eso, vecinos se acercan también a los otros CAP. Sí, sí, por supuesto. Prácticamente estamos trabajando todos los días con el cupo máximo de trámite que tiene la capacidad operativa de la camioneta, que son entre 120 y 140 trámites dependiendo de la velocidad de internet. Un solo día estuvimos por debajo de los 120 trámites que fueron en los tres barrios. Del resto de las veces, todos hemos cubierto el cupo. Los trámites que se realizan es primer DNI, que se hace del bebé hasta que cumple un año, actualización de los 5 a los 8 años, actualización de los 14 a los 17 años, renovaciones, cambios de domicilio, reposiciones por pérdida o robo, y también se pueden hacer pasaportes. En el caso del pasaporte, cuesta 4.000 pesos, se abonan en efectivo. Para aquellos que quieren realizarlo, deben traer su DNI actualizado. En el caso de los DNI, los vecinos tienen que acercarse con el trámite, cuesta 300 pesos por cada trámite, y se realiza, se abona en efectivo y se realiza en el momento cualquier tipo de trámite. La demora en llegar el DNI es entre 15 y 20 días, se va a llegar a domicilio. Lo que tiene de particular este tipo de operativos que realizamos es que podemos acercarnos a los diferentes barrios donde hay mayor necesidad de este tipo de trámites. Esto nosotros lo podemos leer de alguna manera, atendiendo en todos nuestros centros de atenciones vecinales que tenemos, con este afán de descomprimir la municipalidad, de descentralizarla, de estar, de llevar la municipalidad a los barrios. Bueno, es que logramos el contacto con los vecinos directos y entendemos cuáles son las necesidades. Actualmente nosotros, trabajando en conjunto con el registro civil de la provincia, RENAPER por supuesto, y el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, vamos a hacer estos trámites a estos barrios, y nos asiste, valga la redundancia, un asistente social, que frente a la situación socioeconómica que estamos viviendo, tenemos familias que de repente no pueden encarar el trámite de sus 4 hijos, más el suyo propio, por una cuestión de costos. Entonces, de esta manera, con un asistente social, liberamos, ¿sí?, certificamos la situación socioeconómica vulnerable para que los trámites puedan hacerse de manera gratuita. Francisco, ustedes desde el municipio, ¿qué balance hacen con este operativo RENAPER? ¿Cómo lo ven, digamos, de que la municipalidad se acerque a los barrios, y qué balance hacen? Que la municipalidad se acerque a los barrios es algo
amén de que uno puede decir que es muy positivo, me parece que es lo normal que tenemos que hacer, es atender las necesidades de los vecinos, hoy en día los vecinos. Puntualmente, para la dirección en la que yo trabajo, es el registro civil. Una familia tipo, 3 hijos, 4 hijos, por ejemplo, el barrio La República, acercarse hasta el centro para hacer la documentación de sectorización de DNI de los hijos, cambios de domicilio de los padres. El costo que representa transportar a los chicos hasta el centro, conseguir el turno correspondiente, por supuesto, ya sea en el registro civil de la provincia o en el registro civil de la municipalidad aquí en la Avenida España, en el CAP Dominiconi, pagar los trámites, se hace totalmente engorroso y de hecho se hace prácticamente, en algunos casos, imposible, hasta por el tema de los horarios, porque los registros civiles que mencionaba cierran a las 2 de la tarde. Entonces, con los chicos en periodo escolar y demás, se les complica demasiado. Con esta herramienta asistimos a la necesidad para poder cubrir este tipo de situaciones, tanto económicas como por horarios, por ejemplo. Entonces, el por qué, la respuesta está en los vecinos. Ellos están solicitando que resolvamos o ayudemos, colaboremos para resolver este tipo de situaciones. Y es por eso que, por supuesto, estamos asistiéndolos, escuchamos a los vecinos y vamos. El balance que hago de lo que llevamos hasta acá de la camioneta realmente es muy, muy positivo. Llevamos 10 días y hemos superado los 1.400 trámites. Es muy positivo y estoy seguro que al viernes vamos a haber cubierto todos los días con el cupo operativo que tiene la camioneta. Por último, Francisco, si nos puedes reiterar para aquellos que recién se suman a través de las redes sociales o en la sintonía de la FM Radio, ¿dónde estamos ahora? ¿Cuáles van a ser los horarios? Y, bueno, el recorrido que va a hacer por diferentes barrios el operativo de RENAPER. Bien, hoy estamos hasta las 5 de la tarde en el Centro de Atención Vecinal, en el CAP del barrio Félix Bogado. Mañana vamos a estar en el Centro de Atención Vecinal, en el CAP del barrio 500 Viviendas Norte, detrás del aeropuerto. El día jueves vamos a estar en el salón del barrio Tibilete y el día viernes volvemos al barrio La República. Cabe aclarar que el hecho de que hoy estemos en el barrio Félix Bogado no significa que son trámites solamente para este barrio. Tenemos a cualquier persona que se quiera acercar por acá para generar su trámite, por supuesto. Buenísimo, Francisco, muchísimas gracias y éxitos. Muchísimas gracias a ustedes. Así pasaba la palabra de Francisco Ferrón, el director del Registro Civil Municipal, brindándonos detalles sobre cómo va a ser el operativo RENAPER esta semana en diferentes barrios de la ciudad de San Luis, en este caso, y hoy en la zona sur, en el CAB del barrio Félix Bogado. Volvemos al servicio con ustedes, compañeros. Gracias, Iván. Gracias por la información. Entonces, con Francisco Ferrón, director del Registro Civil Municipal. Continuamos haciendo Antes del Mediodía aquí en la FINUR FM Radio Agos, y vamos con vos. Conectate con nosotros.